BIOS va sobre un partido de básquet donde el protagonista de la pista es el amor, el amor entre personas. Es un viaje donde el amor por el juego, por el baloncesto, conecta con un chico y una chica, ¿no? Y a partir de ahí nace todo. Nos la hemos jugado mucho. Hemos tirado y yo creo que hemos metido de tres. Me ha gustado mucho la obra, me ha parecido muy interesante como el hilo conductor parecía que iba a ir hacia un lado y como de repente da un giro y te cuenta una historia que no te esperabas. Me parece muy interesante que se trate el género de ciencia ficción de manera teatral, porque creo que no es necesario tener efectos especiales brutales para poder contar algo que no sea tan cotidiano en lo que es un escenario y en el ambiente teatral. Me ha parecido una historia muy, muy interesante porque, al fin y al cabo, es el amor, ¿no?, lo que mueve toda la obra. El amor hacia el básquet, el amor hacia otra persona, el amor con lo que haces. Todos los personajes se mueven por amor hacia otras personas. Se lo van a pasar bien, van a tener comedia, van a tener drama y se van a ir con un aprovechemos lo que tenemos, ¿no? Que es rápido. Que es una obra muy, muy coral y que a mí lo que me emociona mucho es la sinceridad con la que están trabajando los actores y los temas que tocan, ¿no? De si pudiéramos tener otra vida. ¿No? Y aquí hay como esa pregunta que se plantea que a mí me interesa mucho y eso, el trabajo muy, muy sincero de los actores.